Buenas tardes. En este momento daremos la información diaria relacionada con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Buenas tardes. Este es el parte médico del viernes 7 de agosto. 8,836 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 167 nuevos contagios de coronavirus. 72 en Mérida, 19 en Valladolid, 13 en Tizimín, 11 en Ticul, 9 en Progreso, 8 en Tecash, 5 en Peto, 4 en Oscuscap, 3 en Temozón y Humán, 2 en Concal, San, Canacín y Motul, y 2 foráneos, 1 en Chapap, Jumún, Ují, Mashcanú, Sacalum, San Felipe, Tetis, Tinum, Tixcocob y Tzucacap. En total ya son 11,337 casos positivos, 127 de los cuales son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 6,252, Valladolid con 822, Ticul 503, Humán 390, Canacín 349, Tizimín 243, Tecash 242, Progreso 201, Temozón 159, Junugma 121, Motul 107, Izamal 84, Peto 84, Mashcanú 76, Acanqué 65, Oxuscap 63, Chemash 62, Buxot con 56, Jalachó con 49 y Tixcocob con 49. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 85, la Colonia Centro con 78, Ciudad Cauquel con 45, Polígono 108, 35, Mursay 32, Francisco de Montejo 31 casos, Yucalpetén 24, Tixcacalo Pichén 21, Xoclán 19, Héroes 17, Emiliano Zapata Sur 16, Chuburná 15, Los Almendros 15, Pensiones, Vicente Solís, Villa Magaña Sur con 14 cada uno, Emiliano Zapata Oriente 13, Pacaptún 13, Las Américas 13 y Bojorques con 12. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 6,180 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 1,504 en zona norte, 1,672 en la zona oriente, 635 en la zona centro, 1,010 en la zona sur y 1,359 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 35 fallecimientos. Se trata de 25 hombres y 10 mujeres con un rango de edad de 37 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión y tabaquismo. 21 de ellos residían en Mérida, 2 en Motul, 2 en Humán y 1 en Ují, Junugma, Oxcuscap, Seyé, Suma, Tecantó, Ticul, Tizimín, Ucú y Valladolid. En total son 1,375 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También 528 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 598 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. El semáforo estatal está en naranja. Se han implementado las siguientes medidas tendientes a reducir el contacto social innecesario. 1. La Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que se implementará a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. 2. Los negocios no esenciales deberán cerrar a más tardar a las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán a las 10 de la noche y sábados y domingos solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio para llevar o mediante plataformas. 3. Se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas y se prohíbe el uso de cualquier vehículo acuático con motor, excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Al transitar por las playas, el uso de cubrebocas es obligatorio. 4. El restablecimiento de la ley seca en todo el estado. Se ha puesto en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud, focalizado en la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud.
en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia a la alza en contagios. A las brigadas de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestra para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. Este es el panorama el día de hoy, doctor. Gracias, doctor Isaac. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.